del día de hoy del trabajo de los técnicos académicos en la UNBI, CISAL y en la ENES Mérida. Para ello voy a permitirme leer un resumen curricular de los participantes. Primero el de la doctora Claudia Verónica Turruti Lagunes. Es técnico académico titular C de tiempo completo de la Facultad de Ciencias CISAL, Campus Yucatán, de la UNAM. Es bióloga egresada de la FES Iztacala y cuenta con maestría y doctorado en acuicultura por la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en los últimos años en peces marinos. Ha trabajado con la larvicultura de camarón, producción de alimento vivo, así como en la reproducción de peces marinos y estuarinos, de importancia comercial y ecológica. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado. Su trabajo está enfocado en desarrollar estrategias para la producción de juveniles de especies de interés comercial y ecológico en laboratorio. Actualmente coordina el proyecto MERO UNAM en colaboración con la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado de Yucatán. También tenemos el gusto de contar con la participación del maestro César Alberto Liera Grijalva. Actualmente es técnico asociado C, tiempo completo, responsable del laboratorio de física en la ENES UNAM Mérida, participante en trabajo técnico en el consorcio de investigación del Golfo de México en el desarrollo de instrumentos oceanográficos. Ha sido tripulante científico para la liberación y manejo de instrumentos físico-químicos en el Golfo de México y Golfo de California. Tiene reconocimiento a Ciudadano Distinguido 2019 en Juventud en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Ha participado en la búsqueda y registro de patente, siendo segundo lugar en el Premio de Innovación en Desarrollo de Instrumentos en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas y posteriormente el registro de modelo de utilidad ante Indiautor. Ha sido representante ciudadano en la sección de proyectos sociales de todos en el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, México. Fue ayudante de investigador en el laboratorio de control de CISESE para la elaboración de modelos de impresión 3D y participante en el proyecto PAPIME para la difusión de material audiovisual en apoyo a prácticas de laboratorio y PAPIT para el desarrollo y mantenimiento de instrumentos oceanográficos y atmosféricos. No tengo el gusto de tener, tengo el gusto de contar con estos dos participantes de la mesa redonda. Le voy a pasar los micrófonos a Moisés para que proyecte un video y que inicie con esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos los invitados. Me voy a permitir compartirles un pequeño video como para ir entrando en materia. Es un video que nos hicieron llegar del área donde ellos trabajan. Denme nada más un minuto. Muy bien, pues muy interesante el video. Ahora sí que nos da un panorama muy, muy bonito de aquellas zonas lejanas y cálidas de nuestro país, de nuestra república. Y bueno, les voy a platicar un poquito cuál va a ser la mecánica. La intención es que nos ayuden a resolver o a contestar algunas preguntas que como técnicos académicos nos surgen respecto a lugares remotos en donde
la UNAM tiene algunas dependencias. Y para esto, por ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas que son, ¿qué hacen cada uno de ustedes en sus áreas? ¿Cuántos técnicos académicos forman parte en sus áreas? ¿Qué actividades desarrollan los técnicos académicos? ¿Se encuentran agremiados en algún colegio? ¿Qué fortalezas tienen en el gremio de técnicos académicos? ¿Qué oportunidades de desarrollo tienen allá? ¿Qué amenazas tienen para su desempeño laboral? ¿Y qué debilidades presentan? La idea es que, en primer lugar, nos ayude a contestar la doctora Claudia Verónica Durruti Lagunes con respecto a la UNDICISAL. Y después de eso, el maestro César Alberto Liera Grijalva, de la ENES Mérida. Al terminar cada uno su participación, les pediríamos una reflexión final, un comentario final para contar con su participación. Para cada una de sus participaciones es importante que tratemos de no pasarnos entre 15 y 20 minutos para continuar con nuestra línea de tiempo. Bienvenidos y tiene la palabra la doctora. Buenos días. ¿Se escucha bien? Muy claro. Sí, perfecto. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy yo muy emocionada. No tenía conocimiento de esta organización del Colegio de Técnicos Académicos, cosa que me pareció bastante interesante. Así es que cuando llegó la convocatoria, levanté la mano para poder participar. Bueno, yo soy bióloga de formación y dentro de la UNDICISAL, en el video que ustedes vieron, vieron diferentes edificios, diferentes sitios de la UNAM en el campus Yucatán. Uno de los espacios en el cual tengo el privilegio de estar trabajando es en el puerto de Sisal, que está a 40 kilómetros de la ciudad de Mérida. Estamos frente al mar. Aquí estoy justo ahora en mi cubículo y frente a mi cubículo, atrás de la ventana, están los estanques de cultivo de peces y a unos metros tenemos la playa. Entonces es un lugar verdaderamente paradisíaco para trabajar, con esta parte de tener la playa, el sol y lo mismo pues con estas complicaciones propias de estar trabajando todos los días en la arena y el sol. ¿Qué es lo que hacemos en la UNDICISAL? En la UNDICISAL realizamos los técnicos académicos actividades de investigación, de docencia y de difusión de la cultura en temas relacionados o enfocados, concentrados en la zona costera. Esta unidad fue un polo de desarrollo de la UNAM cuando fue la creación, de intentar contribuir a fortalecer las relaciones de las universidades y centros de investigación que ya estaban en Yucatán, pero que faltaba, digamos, esta parte acuícola. Nosotros empezamos con la parte acuícola y después se conformó más esta zona en el tema de la zona costera. Dentro de la zona costera hay diferentes líneas de investigación. Está la parte, por ejemplo, ecológica, animal, y la ecología vegetal en relación a la zona de la costa. Tenemos temas de biología en cuanto a biología molecular, cuestiones de fisiología, cuestiones de nutrición, de organismos de esta zona, la parte de acuacultura, que es particularmente fuerte y potente, digamos, en esta parte. Trabajamos con organismos marinos, entre ellos caballitos de mar, pulpos, camarones, generalmente especies endémicas de camarones del Golfo de México. Sin embargo, también trabajamos con algunas especies, la principal especie de camarón, la del lado del Pacífico. Y dentro de los peces marinos, pues trabajamos con meros, con robalos, especies que generalmente que se consumen, que tienen una pesquería importante en la región. En esta zona, además de la Facultad de Ciencias, está la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería. Y ellos también coadyuvan con temas de, por ejemplo, contaminación del agua o ingeniería en cuanto a los vientos, la erosión de las costas,
Y son, digamos, el número más pequeño, el grupo más importante en cuanto a número es la Facultad de Ciencias en la UNICISAL. También trabajamos la parte de oceanografía y sistemas de información geográfica en esta región. Somos alrededor, esta es una parte, y hay otros técnicos académicos que también pertenecen a la Facultad de Ciencias en la UNICISAL, pero su sede está en el Parque Científico. El Parque Científico está como a 25 kilómetros de la ciudad de Mérida, es esta tierra adentro, y es un, en el video vieron a lo mejor un edificio que estaba circular, ese es el Parque Científico que también pertenece a la UNICISAL. Y ahí se realizan otro tipo de estudios y hay técnicos académicos que están allá y técnicos académicos que estamos aquí. En promedio somos alrededor de 22 técnicos académicos que estamos repartidos en las diferentes áreas. Y nuestras actividades, digamos, de esto, de todos estos técnicos de los que estamos aquí, están enfocadas en primera instancia en el apoyo a los profesores que tienen proyectos de investigación. Entonces, el apoyo técnico de nosotros está encaminado a, en el caso, por ejemplo, de la acuacultura, a mantener organismos vivos, a lo mejor diseñar los experimentos, a mantener a los organismos en las condiciones experimentales que se requiere. Y también, digamos, tenemos nosotros la posibilidad como técnicos académicos de ser coordinadores o responsables de proyectos. Entonces, podemos coadyuvar a profesores, pero también nosotros tenemos esta posibilidad de dirigir proyectos de investigación. Para poder, cada uno de los técnicos está responsable de un área en particular y también realizamos muchas actividades administrativas para el mantenimiento y funcionamiento de la mejor manera de cada una de estas áreas. Apoyamos en la docencia dirigiendo servicios sociales, atendiendo estudiantes que vienen a realizar prácticas profesionales de escuelas o institutos de la región y también la UNAM en diferentes facultades en la Ciudad de México o de algunas otras sedes foráneas también. Impartimos asignaturas, no estamos como técnicos obligados a impartir docencia, pero sí tenemos la libertad de hacerlo. Entonces hay quienes, como técnicos académicos, sí participamos de manera activa en la docencia de licenciaturas, de las licenciaturas y en los posgrados, posgrado de Ciencias del Mar, somos sede del posgrado de Ciencias del Mar, y tenemos un convenio con la Facultad de Medicina Veterinaria de CU para una especialidad en producción animal. Somos también responsables, podemos ser responsables o corresponsables de proyectos PAPYME. En los últimos años, los técnicos académicos hemos encontrado en los proyectos PAPYME una plataforma bastante interesante para desarrollar mucho de los, para plasmar de alguna manera el trabajo cotidiano que hacemos y que se pueda transmitir en la enseñanza, pero también material que nos está permitiendo hacer como una especie de vinculación hacia la sociedad, ¿no? Y dentro del tema de divulgación, pues participamos en todos los eventos que a los que nos invitan, ¿no? Por ejemplo, la Feria de la Ciencia, que se hace cada año. Este sábado pasado acabamos de tener, una vez al año hacemos el Día de Puertas Abiertas, lo tuvimos el sábado pasado, que coincidió con el fenómeno del eclipse. Tenemos visitas guiadas, participamos con pláticas en escuelas, tenemos visitas de escuelas aquí. Damos asesorías a grupos que estén interesados en algún proyecto particularmente enfocado a la parte de acuacultura o a pescadores o a colaboradores de institutos de diferentes que están en la región. Y, digamos, aunque tenemos toda esta posibilidad, el desarrollo de cada uno de los técnicos académicos pues depende mucho de las decisiones personales. Hay técnicos académicos que están deciden solo participar en lo estrictamente, digamos, necesario para cubrir los lineamientos del EPA, y hay quienes pues buscamos un poquito más de buscar otras alternativas, tener colaboración con algunos otros técnicos de las otras dependencias que tenemos aquí y en donde tenemos objetivos más o menos en conjunto, ¿no? Esto, digamos, puede ser mi primera intervención. No sé si me tardé mucho. Al contrario, doctora, yo creo que estamos bastante en tiempo. No sé si nos puede platicar si tienen ustedes agremiados algún colegio,
allá de técnicos académicos o qué sí, fortalezas como, tienen de gremio? Sí, como agremiados en algún colegio, no. Alguna vez intentamos organizarnos, pero ha sido un poco complicado, ¿no? Entonces, no tenemos como tal un colegio. Lo que sí tenemos es una representación. Somos, digamos, el gremio de técnicos académicos y tenemos representatividad, un representante al cual elegimos nosotros cada 2 años, que es nuestro representante en el Consejo Académico de la UNI, ¿no? Dentro de las fortalezas, yo creo que las fortalezas como técnicos académicos están definidas mucho con las decisiones individuales de cada uno de los técnicos de acuerdo a lo que quieren ser, ¿no? Explicaba, hay quienes podemos participar como coordinadores o como, sí, como coordinadores o responsables de proyecto PAPYME, pero hay quienes no es su interés. O quienes no deciden participar en clases, en la impartición de clases. Buscan o cubren su parte de docencia a través de otras vías. Entonces, como tal, las fortalezas yo creo que vienen cuando hay coincidencias de 2 o más técnicos que queremos hacer algo más, ¿no? Trascender y hacer un poquito más. O sacarle como un poco más de provecho a las actividades cotidianas que hacemos aquí. Y cuando encontramos esa sinergia con otros colegas, entonces esa fortaleza, eso sí se vuelve una fortaleza porque nos permite incluir otros campos, tener otra visión un poco más amplia, que repercute mucho cuando nosotros trabajamos con los alumnos, ¿no? Nos permite generar mayor material digital, o más de divulgación, y que esto se vea reflejado también en materiales para los alumnos. Como oportunidades de desarrollo, yo creo que aquí en el campus son muchas, ¿no? Las posibilidades son muchas, pero nuevamente depende de las decisiones de lo individual, ¿no? Tenemos la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos, de ver nuestras nuevas alternativas. Las instalaciones que tenemos aquí están pensadas en justo hacer modificaciones de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a los, digamos, ya llevamos 20 años aquí. Con este tiempo hemos ido mejorando y esta posibilidad de mejora se da mucho en la iniciativa individual de quererlo superar, hacerlo más eficiente, que sea como más automático. Eso también depende mucho, pero depende mucho de cada uno de nosotros, ¿no? Hay quienes sí tienen como muchas ganas, hay otros que no. Hay mucha posibilidad de colaboración interinstitucional. Como técnicos académicos tenemos esta posibilidad de la colaboración y pues desarrollar mucho más lo que es la docencia, la investigación y la difusión. Como amenazas para el trabajo laboral, yo creo que una de nuestras principales amenazas aquí en CISAL son las condiciones climáticas y particularmente amenazas de huracán. Porque una vez que tengamos una entrada de huracán, esto pudiera desaparecer y entonces se nos desaparece nuestra fuente de trabajo, ¿no? Y aunque las instalaciones están, digamos, preparadas o pensadas a eso, pues sí, de repente tenemos vientos fuertes y esto, bueno, nos genera algún problemilla no muy complicado. Pero si llegara a venir un huracán, pues va a subir la marea, seguramente parte de las instalaciones pudieran verse severamente dañadas. Y eso es, digamos, como con lo que vivimos el día a día, ¿no? Pero también, esto también nos ha permitido como ir buscando estrategias para poderlos avanzar. Debilidades. Yo creo que una de las grandes debilidades es que no hemos aprendido a organizarnos, ¿no? A vernos como un todo y ver la posibilidad que como técnicos académicos tenemos. De repente se nos vuelve muy complicado, ¿no? Nuestros egos, nuestras personalidades, nuestros objetivos en lo individual y en lo colectivo. Puede ser eso. Y hemos, con el tiempo, hay algunos técnicos académicos
que la relación con nuestro profesor titular es muy buena y el profesor nos impulsa a búscale, hazle, muévete, ¿no? Porque el profesor tiene muy claro que cuando el técnico académico se está desarrollando, eso contribuye de manera positiva en los proyectos que generan. Pero hay profesores en donde esta relación se vuelve como de mucha dominancia. Entonces, hay técnicos académicos que no tienen, digamos, total libertad para decidir si el profesor está de acuerdo o no está de acuerdo. Y eso también creo que limita en algunos la posibilidad. Yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, pero alguna vez como técnicos académicos dijimos, bueno, pues a lo mejor hay que buscar la posibilidad de que todos tengamos un grado avanzado, de ir a hacer estancias fuera, pero hay quienes deciden que no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también es como una... O el profesor no está de acuerdo de que se vaya, entonces eso también genera estas debilidades, ¿no? Muy bien, doctora. Bueno, esa sería toda mi parte. Vamos a darle ahora su espacio al maestro César Liera para que nos platique un poquito acerca de la ENES Mérida. Adelante, maestro. Claro, gracias. Espero que ahí se esté escuchando bien. Ahí también está el pendiente del chat. Bueno, también le agradezco a compañera Claudia. Van a ver que son un poco diferentes las cuestiones que hacemos en los técnicos aquí en Mérida. De hecho, aquí la ENES Mérida son los primeros edificios que eran en el video. Nosotros sí nos encontramos. Bueno, curiosamente nos encontramos en Mérida, a la vez no, porque propiamente la dirección pertenecemos a otro municipio, pero es casi entrando a Mérida. Entonces es algo muy curioso y también se los voy a contar ahí en unas pequeñas debilidades, justo esa parte, ¿no? Aquí la ENES, o quienes han participado en algunas ENES, pues nos encargamos más la parte educativa universitaria, es decir, las licenciaturas. Actualmente tenemos 6. Y estas carreras básicamente se enfocan en la parte biológica, en la parte social, en la parte matemática. Entonces, normalmente son de 8 a 9 semestres, ¿no? Esto es lo que trabajamos aquí en la ENES. Tenemos 4 años propiamente, aunque yo le digo que funcional realmente tenemos 2, porque cuando se empezó a fundar la ENES, básicamente se inauguró, si no me falla, en febrero del 2020. Y como recordamos, en marzo del 2020 nos sufrimos un cambio radical en todo el mundo, ¿no? Que fue el cambio COVID. Entonces prácticamente funcionamos como un mes. Antes estábamos trabajando un año en un edificio auxiliar, aquí en la ciudad de Mérida, pero ya propiamente la ENES UNAM, pues fue en el 2020, ¿no? Duramos un mes y que nos dicen, ¿sabes qué? Pues ahora las casas, ¿no? Y fue un cambio realmente un poco complicado. No sé, con los compañeros allá de Unicisal, pero aquí pues íbamos a empezar básicamente el desarrollo en laboratorios, clases, docencia. También tenemos un componente muy fuerte con la atención a los alumnos y de repente nos cambian todo el plan, ¿no? Entonces, adecuar estas actividades en la ENES fue un poco complicado, creo que a los demás también llegamos a sufrirlo, pero logramos salir adelante, ¿no? Aquí en la ENES, actualmente, si no me falla, tenemos 14 técnicos. Probablemente han entrado 1 o 2 más. Le digo, somos de nueva fundación. Yo le digo todavía porque realmente todavía seguimos creciendo, ¿no? De hecho, aquí en la ENES, creo a finales de año, principios del siguiente, ya también tendremos un edificio de investigación. Propiamente nos dedicamos los técnicos actualmente a cuestiones de apoyo a la docencia universitaria. Pero pues también sabemos que hay actividades de investigación que realizan los profesores y bueno, en esa parte también. Entonces vamos a tener un componente bastante importante en esta área, ¿no? ¿Qué actividades realizamos? Bueno, nosotros, así como decía la compañera, tenemos principalmente las actividades de laboratorio. Al tener diversas licenciaturas, pues tenemos que apoyar en estas partes, ¿no? Tenemos de física, geología, biología, química, análisis ambiental y biología molecular. Y bueno, también tenemos un laboratorio de geomática y cómputo. Entonces tratamos de que con estos 6-7 laboratorios podamos atender a las diversas licenciaturas. También existe un área de campo que están nuestros compañeros, tres técnicos, si no me falla. Y ellos apoyan tanto la parte logística, un poco lo administrativo, pero principalmente su actividad son las salidas a campo, ¿no? Todas las licenciaturas pues tienen un fuerte componente de salidas de campo en este estilo de educación multidisciplinaria.
y bueno, ellos son los que se encargan de eso, ¿no? En ocasiones también, pues, apoyamos los mismos técnicos de laboratorio, pues, apoyamos a estas salidas, ¿no? Y bueno, y también tenemos un área de servicios que básicamente son técnicos que no apoyan directamente en la licenciatura, pero están en otros servicios, ¿no? Como lo que es el área de cómputo o el área multifuncional, por ejemplo, las bibliotecas. Entonces, tenemos estas tres actividades principales, sin dejar de lado, bueno, las actividades de difusión. Así como comentaba la doctora Claudia, muchos de nuestros alumnos fueron a las actividades que se hicieron en estas jornadas Puertas Abiertas y, bueno, también con el Eclipse. Nosotros aquí vamos a tener una actividad, prácticamente en esta semana se está haciendo, que es experiencia NES. Y aquel les mencionaba lo curioso del domicilio, es que aquí lo que hemos notado en Mérida, desconocen Cisal, pero aquí en Mérida, mucha gente todavía no conoce la ENES como tal, o la UNAM, más que la ENES, la UNAM en sí. Entonces, para ellos todavía es como, son centros de investigación hasta cierto punto aislados. Y entonces, algo de nuestro trabajo que nos han solicitado aquí a los técnicos, igual que a los profesores, es las actividades de difusión. Entonces, cada que hay algo que en secundarias, preparatorias, eventos culturales, pues tratamos en lo posible pues dar nuestro conocimiento y bueno, lo que es la UNAM en sí, ¿no? Pues para tratar que los alumnos también conozcan otras áreas de estudio, ¿no? Nosotros no tenemos un colegio tal cual. De hecho, yo tampoco lo conocía, que existían. Hace como dos meses también hubo un curso de técnicos y ahí supe que había este tipo de colegios. Sin embargo, también tenemos afortunadamente la representación en el Consejo Técnico, nuestro representante y el suplente. Y muchos de nuestros técnicos también participamos en los diferentes consejos. En mi caso, bueno, más que consejos, comités. En mi caso, por ejemplo, yo participo en el comité de ética. Entonces, ahí nos encargamos de ver las cuestiones de ética para tanto salidas de campo y algunos proyectos de investigación. Recordemos que ya es un componente muy importante. Ya no nomás es, voy a experimentar con unos animales pues para algo, ¿no? Entonces ya hay unos protocolos en específico del tratamiento ético con animales y en este caso salidas también con personas, ¿no? Todas las actividades de información, datos personales, y etcétera, etcétera. Entonces, esa es una invitación también que les hago, de irnos informando en esa parte de ética, ¿no? ¿Qué fortalezas, bueno, aquí o que tenemos que hemos trabajado aquí los técnicos académicos? Bueno, yo veo las ventajas que al ser una todavía entidad reciente, bueno, hay una apertura a proyectos, ¿no? Básicamente todo lo que hagamos es bueno porque todavía no se ha desarrollado. Entonces, si yo me dedico a hacer un modelo que es para alguna cuestión de licenciatura, es bueno porque no están. Igual todos mis compañeros, como me comentaban en la presentación, durante la pandemia, pues decíamos, ¿cómo generamos materiales que puedan ayudar a los alumnos? Entonces, desde sus casas. Entonces, nos dedicamos a hacer precisamente con un proyecto PAPIN una serie de videos educativos, ¿no? Que trataban de ver un poco la parte formativa de docencia y, bueno, también un poco de difusión cultural. No hacerlos como un programa de media hora, porque sí es cansado, pero que sí ayudara un poco como la introducción a las clases, ¿no? Que iban a tener los alumnos. Entonces ahí generamos entre 13 y 14 videos de las diferentes licenciaturas, ¿no? También, bueno, nos ha permitido dar impartición a clases a los diferentes técnicos. Creo que hay un poco más de oportunidad al ser la parte de universitaria. Entonces participamos en las diferentes licenciaturas. Y creo que algo a mí personalmente que me gusta mucho la docencia es la participación con los alumnos, porque ellos traen diferentes ideas, diferentes proyectos, traen dudas, te hace mejorar, ¿no? Impartes una asignatura un semestre y en la otra te surgen nuevas ideas, nuevos proyectos, entonces y nace de ellos, ¿no? Entonces te tienes que ir actualizando con ellos. Creo que es algo que ayuda mucho cuando trabajas a nivel universitario. También se ve en el posgrado, pero eso ya es como más, ya se tiene, digamos, como un objetivo fijo, ¿no? Ya universitario, todavía como que hay una buenísima apertura con los muchachos. No sé qué más. Ya me acordé de oportunidades de desarrollo. Bueno, básicamente yo he visto aquí, le digo nuevamente, la parte de innovación.
yo aquí con diferentes profesores que hemos visto el crecimiento de las licenciaturas, pues vamos, por ejemplo, en mi caso, preparando prácticas de laboratorio, ¿no? Se tiene una idea y se va plasmando, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy ingeniero electrónico con maestría y, bueno, hay profesores, es muy padre porque algunos profesores tienen la idea, pero no la tienen como plasmada, ¿no? Entonces, para mí, por mis diversos trabajos, me ha permitido plasmarles esas ideas, ¿no? Tenemos un crecimiento en el nivel educativo y, por supuesto, a niveles de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de innovación es lo que más nos ayuda ahorita al ser que estamos en constante crecimiento, ¿no? Un poquito, yo creo que amenazas, bueno, yo la hablaría un poco más a nivel personal, creo que también los técnicos. Una nos toca, por ejemplo, a nosotros los QA, que ya estamos en tiempo de, que si bien es un proceso natural, por así decirlo, durante nuestro crecimiento laboral, y hasta cierto punto nos dicen que es algo normal y que lo tenemos que hacer, es, no voy a decir que casi seguro, pero siempre es como ese estrés, ¿no? De que tienes que generar tu proyecto, tienes que hacer tus trámites, esperar si te dicen que sí, y entonces platicas con otros compañeros y te cuentan que es una historia de terror, entonces te quedas así como que, ay, sí será o no será, ¿no? Pero bueno, entonces creo que es como juntar todo, una comunidad en crecimiento, en profesor, en alumno, nuestro crecimiento laboral, los cambios de rector, también sabemos que este cambio nos generará diferentes cuestiones que nos pueden ayudar, puede que no, no lo sé, y entonces como que causa cierta incertidumbre, ¿no? De ¿vamos bien? O como que hay algunas cuestiones que nos vayan a afectar, ¿no? Pero en general creo que es a nivel administrativo, ¿no? Y en debilidades, pero también menciona la parte administrativa, en el aspecto de que yo, por ejemplo, como mencionaban ahí en la presentación, vengo de otras, yo vengo de UABC, entonces los procesos, o CICS, los procesos son diferentes. Entonces llegas aquí a la UNAM, que es un barco enorme, es la analogía que siempre, creo que por ahí hemos escuchado, un barco enorme, que para mover algo hay que esperar muchísimo. Entonces, a veces son procesos que tardan mucho, ¿no? Ocupas una respuesta en 2-3 días y tienes que esperar mínimo 15 días, ¿no? Entonces, pues eso te alenta un poco tanto la parte de docencia, la parte de investigación. Y creo que es difícil, obviamente, moverlo porque ya son sistemas que tienen muchos años. Pero entonces es cuestión de irnos, en nuestro caso, actualizando, ¿no? De saber cómo lo podemos hacer, cómo sí, cómo no, para seguir adelante con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en general es eso, Alanes. Les digo, tenemos aproximadamente este año 600 alumnos repartidos en diferentes licenciaturas. Estamos en constante crecimiento. Y pues de mi parte es todo. No sé si hay por ahí alguna pregunta, ¿no? Excelente, excelente, maestro. Ahora sí que nos da un claro panorama de cómo, obviamente, en 10 minutos, 15 minutos, los puntos que podemos tocar son poquitos, ¿verdad? A veces quisiéramos comentar muchas cosas que nos suceden en nuestro entorno y todo, y que de repente con los nervios y con la tele enfrente, la cámara enfrente, no tenemos así como que todo presente. Ya que pasó todo, nos acordamos de algunos otros temas, ¿verdad? No sé si a lo mejor hubiera alguna pregunta que quisieran hacer a través del chat las personas que están participando en nuestra conferencia magistral. Tenemos a lo mejor unos minutos para un par de preguntas, una cada quien tal vez. O no sé si Roberto tuviera alguna que quisiera que nos contestaran aquí nuestros invitados, Roberto. Bueno, aquí okay. En el chat aparece un comentario de Germán Garrido, en el cual nos dice que si pueden compartir sus correos para invitarlos al Congreso Nacional Iberoamericano de Histología, que se realizará en Mérida para el año que viene. Y felicita también a los ponentes, a los participantes de esta mesa redonda. Sí, pueden dejar sus datos a los No sé, bueno.
Sí, claro, sí. Sin ningún problema. Perdón, no sé. Ok. Y también, Claudia, no sé si tengas algún comentario final para esta. Les vamos a dar un pequeño espacio para un comentario final, tanto a la doctora Claudia como al maestro César. Perdón que los puteé, ya tenemos un poquito de confianza también con ellos. Claudia, no sé, adelante. Ahorita le damos también los micrófonos a César para poder un comentario final que pudieran hacernos. Bueno, yo creo que primero agradecer la invitación. Es un espacio muy interesante. A mí me parece muy interesante que ustedes en Coquitlán estén organizados. Por lo que he estado viendo, hay muchas actividades que están haciendo. Me identifico con estas actividades propositivas de querer hacer más, lo cual felicito a ustedes por la organización. Y esto nos da una idea de que a lo mejor sí podemos organizarnos. Pero quizás, ya será, salvo que lo que opine César también con estas actividades y con los otros colegas, que a los que yo les dije, oigan, hay un colegio de técnicos académicos, quizás a lo mejor podríamos pensar en un futuro no muy lejano un colegio del campus, ¿no? Porque somos diferentes, distintas entidades, con sí, problemáticas muy particulares. Mencionaba César, es la última escuela, me parece, que ha formado la universidad. Entonces también hay muchos compañeros que se están incorporando que no son de la zona, ¿no? Por ejemplo, César viene desde el lado del Pacífico. El cambio de alimentación, de clima, de organización es completamente diferente a nosotros, que ya, digamos, vamos más viejos de estarnos organizando. Entonces, a lo mejor organizarnos desde el punto de vista como campus, yo creo que puede ser bastante interesante, que nos fortalezca en las actividades cotidianas, pero también que nos permita relacionarnos con el resto de los colegas. Porque a veces queremos tener una estancia, ¿no? Tenemos esta posibilidad de nosotros hacer una estancia, y ¿a dónde nos vamos? ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? Entonces, saber que tenemos una sede foránea en donde se pueden colaborar, pues yo creo que eso es fantástico. Yo comentar también que yo, la verdad es que me siento muy, muy bendecida, muy agradecida del lugar en donde trabajo. Estamos muy fastidiados, salimos un momento, vemos el mar, ya, todo se tranquiliza y vuelve uno a regresar, ¿no? Entonces, invitarlos a todos ustedes a que conozcan, si tienen, estas instalaciones son de la universidad, así es que es casa, ¿no? Entonces, pueden venir cuando tengan oportunidad. Los que vengan ahora al Congreso Iberoamericano de Histología, pues son bienvenidos. Les dejamos ya aquí nuestros correos en caso de que estén aquí y quieran organizar una visita guiada a la UNDI, pues los recibimos con todo gusto. Y yo nada más aprovecharía para hacer los comerciales propios, ¿no? Pueden buscarnos como UNAM Campus Yucatán en las redes sociales. Ahí aparecerán actividades de todas las entidades, desde la ENES, de la UNDI, el Instituto de Matemáticas, Ingeniería, la Facultad de Química, particularmente la UNDI CISAL UNAM, en donde se publican proyectos, actividades, digamos, que tenemos aquí. Y comerciales más puntuales en temas de acuacultura, que es lo que yo trabajo, está en Instagram, Acuacultura CISAL, Programa Camarón y Proyecto Mero UNAM en Facebook, en donde generalmente vamos viendo estas actividades que vamos trabajando con los estudiantes y los avances que vamos teniendo. Y ustedes pueden ver nuestras instalaciones, quiénes estamos, nos pueden contactar, y encantados de recibirlos cuando tengan oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Te agradecemos tu participación. César, ¿no tengas algún comentario final? Sí, igual que compañera, pues agradecerles la invitación. De hecho, a mí, precisamente por mi profesor encargado, me llegó la invitación. Dije, bueno, vamos a mandar un mensaje a ver qué tal, ¿no? Y bueno, les agradezco también la oportunidad. Sé que también mis compañeros estaban, pero pues igual tenemos muchas actividades. La verdad que yo ahorita aquí en el laboratorio están en una clase, o se escuchaba de fondo, pero entonces estamos pues básicamente haciendo varias cosas, ¿no? Al igual, pues hacerle la invitación, yo también, como mencionó Claudia, sí, y
y les toca a algunos profes y alumnos, sí es un cambio muy radical. La verdad que Yucatán, Mérida, es muy bonito, la verdad. Hay muchas cosas que hacer, culturales, sociales, políticas, académicas, son muchísimas. Pero sí tiene un ambiente muy particular. Entonces, la verdad que la invitación es bienvenida, es muy padre, les digo. Entonces, pero sí, es como adáptate al cambio. Y bueno, afortunadamente la UNAM, la verdad que he recibido bastante apoyo, tanto de profesores, técnicos. No he recibido un rechazo en sí. Y creo que ha sido padre también venir de otro lado, ¿no? Porque también le das frescura a diversos procesos, ¿no? A lo mejor llevabas 10, 15 años haciendo lo mismo. Llega nuevo personal, alumnos, profesores. Y de repente dices, no sabía que te hacías eso del otro lado, ¿no? Y bueno, a mí me tocó participar con otros colegas de otras instituciones y es bastante padre, ¿no? Igual la invitación, también nos pueden encontrar como en Esmerida, van a ver todas las actividades que hacemos. También que tengan, que sepan que muchos alumnos de aquí les tienen interés tanto de participar en servicios, prácticas, tanto de aquí para allá o de otras instituciones que vienen a hacer algunas estancias acá, ¿no? También en CISAL. Entonces, la apertura está abierta, la verdad que todo lo que necesiten ahí, de mi parte también cuentan de mi apoyo. César, te agradecemos tu participación también. Pues tenemos muchos puntos de coincidencia, pero también muchas diferencias, ¿no? Es lógico por las zonas geográficas y por la organización que luego se tiene en estas escuelas, ¿no? También y la organización interna también con los técnicos académicos y con los profesores, la relación también con nuestros profesores de carrera, con los investigadores, etcétera. Les agradecemos mucho su presencia. Para mí ha sido un gusto tenerlos aquí y un gusto conocerlos. Vamos a seguir con ahora sí que en contacto. Sí, vamos a tratar de que este contacto crezca. Sí, ahora sí que no sabe la gente, pero tuvimos que dejar a algunos profesores que querían participar de Yucatán fuera, pero porque hay mucho, bueno, hay gente que quería estar en este evento aquí en la mesa, pero pues por cuestiones de tiempo no nos pudimos integrar a todos, pero nos mandaron unos representantes bastante, bastante importantes de ellos, ¿no? Y que aparte muy colaboradores también con nosotros, muy, muy participativos. Le voy a dejar los micrófonos a Moisés para que les haga un comentario final y para que por favor nos haga favor de cerrar esta mesa redonda. Les reitero mi agradecimiento y espero volver a tener contacto con ustedes pronto. Y vamos a mantener ese contacto, van a ver. Muchas gracias.